Buenas tardes, estamos a minutos de comenzar nuestra charla de hoy día de la doctora Montserrat Reyes, que nos va a hablar de cáncer oral. Partiremos puntualmente en algunos minutos más a las 4 de la tarde. Muchas gracias por estar con acá hoy día. Muy buenas tardes al ciclo de charlas del PAR Explora Región Metropolitana Norte. Hoy día tengo el placer de presentar a la doctora Montserrat Reyes Rojas. Montserrat es doctora en ciencias odontológicas. Actualmente trabaja en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el Departamento de Patología y Medicina Oral. Y Montserrat, nos vas a hablar hoy día de cáncer oral, cómo se produce y cómo podemos detenerlo a tiempo. Muy buenas tardes, Montserrat. Un gusto de estar y de participar con nosotros en estas charlas a la comunidad del PAR Explora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y encantado de tenerte aquí hoy día. Muchas gracias a usted, muchas gracias profesor Mario, gracias a Explora por la invitación. Yo encantada de estar aquí participando con ustedes. Les agradezco a todos los que están aquí hoy día conmigo. Hoy día les voy a hablar un poco de cáncer oral. Vamos a ver sus características, les voy a contar cómo se produce y cómo es que el humo del cigarro, cómo es que fumar y exponerse al virus papiloma nos podría llegar a dar un cáncer. ¿Ya? Así que vamos a tratar de ver todo eso en esta presentación. Cambia la diapositiva. Ahí sí estamos bien. Entonces, esta región del cuerpo que ustedes ven aquí en este dibujito se llama región de cabeza y cuello y está compuesto principalmente por la faringe, a su vez se divide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, los senos paranasales, la laringe, la cavidad nasal y la cavidad oral. En cualquiera de estas zonas se puede presentar un cáncer, por ejemplo, un cáncer orofaringe, un cáncer de laringe, etc. Por lo tanto, el cáncer oral es un subtipo de cáncer de cabeza y cuello, ¿no es cierto? Si bien todos estos tipos de cánceres tienen en común que comparten esta zona anatómica, debo decirles que son muy diferentes uno de otro. Tienen comportamientos distintos, manifestaciones clínicas distintas y muchas veces factores de riesgo también muy distintos. ¿Ya? Por lo tanto, hablar de uno no es lo mismo que hablar del otro, ¿ya? No comparten siempre las mismas características, como les digo. La cavidad oral, propiamente tal, está compuesta por la mucosa interna del labio, la encía, como pueden ver aquí ustedes, el paladar blando, ¿ya? Toda la mucosa que recubre la mejilla, esta zona atrasito de los dientes que se llama zona retromolar, la base de la lengua y los dos tercios anteriores de la lengua también son parte de la cavidad oral. El tercio que está atrás no porque pertenece a la zona orofaringia. Por lo tanto, cualquier cáncer que se da en estas zonas que yo les he nombrado, lo vendríamos a llamar un cáncer de la cavidad oral. Y por lo tanto, un cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué características tiene este cáncer?
Las principales características que tiene el cáncer oral, primero, corresponde aproximadamente al 2% de todos los cánceres que existen en nuestro país. ¿Ya? Se da principalmente en hombres más que en mujeres, aunque eso ha cambiado con el tiempo, ¿ya? Y se ha visto que se va equiparando un poco esa curva y se da tanto en mujeres como en hombres. Se da principalmente en personas mayores de 50 años, pero también se han visto casos muy esporádicos de personas de 30 años. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para poder desarrollar un cáncer oral? Por supuesto que es el consumo del tabaco en todas sus formas, ya sea del cigarro, el cigarrillo e incluso mascar tabaco, y también el tomar alcohol. Esto representa el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer oral. Y también en las últimas investigaciones hemos visto que entre un 10 a un 15% del cáncer oral tiene presencia del virus papiloma humano. Por lo tanto, también es un factor de riesgo importante a considerar en el desarrollo del cáncer oral. Ahora, el cáncer oral corresponde a un grupo heterogéneo muy grande de neoplasias malignas. Por ejemplo, en el cáncer oral pueden haber linfomas orales, melanomas, osteosarcomas, sarcomas, etc. Sin embargo, el 90% de todos los cánceres orales es un cáncer oral que nosotros denominamos carcinoma oral de células escamosas. ¿Y por qué se denomina así? Porque se da en una parte muy principal ya de nuestros tejidos, como les voy a mostrar ahora. Si ustedes pudieran revisarse la boca, y cuando se la revisan, por supuesto, se dan cuenta, si se levantan el labio, si se ven las mejillas, si se ven la lengua, etc., se van a dar cuenta de que todo está recubierto por una mucosa. Y si ustedes pudieran sacarse un pedacito ya de esa mucosa y analizarla al microscopio, todos veríamos esto mismo. ¿Ven? Que es como una pared de ladrillos, que se denomina un epitelio. Y este epitelio recubre toda la boca y todas las estructuras de la cavidad oral. ¿Y cuál es la principal función de este epitelio? Principalmente la protección. Proteger, ¿no es cierto?, la cavidad oral de agresiones, de daños, de microorganismos, de agentes externos, etc. Eso hace este recubrimiento, este epitelio, que como ustedes pueden ver, está formado por muchas capas de células, muchas celulitas, unas al lado de la otra. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el cáncer oral, ¿qué es lo que afecta? Este epitelio, principalmente. Y todos los carcinomas en general de todo el cuerpo. Pero el cáncer oral, principalmente, ¿qué es lo que ataca? Todo el recubrimiento que uno tiene en la cavidad oral. Ataca a este epitelio. ¿Y por qué va a atacar al epitelio? Porque podría atacar a otro tejido, ¿no es cierto? Uno se podría preguntar, ¿por qué el epitelio y no otro? Porque el epitelio tiene una característica muy particular, el epitelio de las mucosas, y no solamente de la mucosa oral. Los epitelios gástricos, del aparato reproductor, etcétera, tienen esta capacidad de que proliferan mucho, ¿ya? Más o menos cada 14 o 21 días proliferan y proliferan. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Si ustedes, ¿no es cierto?, se ven la piel o se ven la mucosa, las células de la superficie se van descamando, por lo tanto van muriendo. Y esas células tienen que ser reemplazadas por células nuevas. Por lo tanto, siempre está en continua renovación este epitelio. Muere una célula de arriba y crece y nace una nueva abajo. Si ustedes se dan cuenta en esta pared de ladrillitos de células que yo les muestro acá, que es el epitelio, las últimas células, estas que se ven acá abajito, ¿no es cierto?, como en estas onditas, que son las papilas, estas que están más oscuras son las células basales. Y esas células tienen la capacidad de proliferar mucho. ¿Qué hacen estas células? Cuando mueren las de arriba y tiene que nacer una nueva, esta célula lo que hace es dividirse en dos. Por un proceso, obviamente, que es un proceso de un ciclo celular, la célula
se divide en dos y tiene dos células hijas que son exactamente igual a su célula progenitora. Entonces, una de las células se queda ahí, en donde estaba, y la otra célula va avanzando, 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 hasta llegar, obviamente, a su última parte, en donde ella muere. Por lo tanto, esta célula, este epitelio, tiene mucha capacidad de regeneración. Y eso es lo que le gusta al cáncer, ¿no es cierto? Poder proliferar. Y es por este motivo, porque como estas células tienen tanta capacidad de proliferación, que las ataca principalmente a ellas. Y esto les cuento porque después, más adelante, vamos a ver específicamente cómo el cigarro y cómo el virus atacan especialmente a este epitelio. ¿Y por qué, como les digo? Porque prolifera. El cáncer oral tiene características clínicas que lo definen. Si bien yo no soy odontóloga, no soy patólogo oral, mi estudio va más con las características moleculares del cáncer oral y cómo este progresa, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Quise presentarles unas fotos clínicas porque siento que es importante que todos conozcan cómo se presenta el cáncer oral, y le doy gracias a la doctora Maturana, la cual me facilitó todas las fotografías clínicas de esta presentación. El cáncer oral, como les digo, clínicamente puede tener distintas manifestaciones. Sin embargo, su presentación clínica más común es una úlcera que no cicatriza y que si ustedes la tocan, tiene los bordes duritos a la palpación. Esa es su presentación más común, pero sin embargo puede tener otras. Y aquí yo les muestro algunas fotografías como para que ustedes más o menos puedan ver cómo se presenta clínicamente el cáncer oral. Sin embargo, las características clínicas es una cosa. Siempre, siempre el diagnóstico definitivo de cáncer oral lo va a dar una biopsia. Entonces, si ustedes presentan una lesión en la cavidad oral, tienen que ir a un patólogo oral, el cual les va a sacar una biopsia, les va a sacar un pedacito del tejido que sea representativo de la lesión que ustedes tengan en boca. Y lo vamos a examinar al microscopio. Y se van a dar cuenta, ¿ven?, que están en presencia de un cáncer oral. Por lo tanto, el diagnóstico siempre tiene que ser a través de una biopsia y a través del análisis histopatológico de esta muestra. ¿Se acuerdan de esa pared de ladrillos que yo les mostraba como el epitelio que estaba todo muy, muy, muy ordenadito? Fíjense acá cómo está todo desordenado, ya no hay una estructura, ya más o menos uno no puede diferenciar las células. Así se ve el cáncer cuando uno lo mira al microscopio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo y por qué fumar produce cáncer? Siempre, obviamente, todo el mundo sabe que fumar es dañino y que produce cáncer. ¿Pero sabemos realmente cómo el humo del cigarro produce cáncer? Eso es lo que les quiero contar de una forma muy simple, ya lo más fácil que se pueda. El cigarro, el cigarrillo, ¿no es cierto? Específicamente el cigarrillo en este caso, contiene muchísimas, muchísimas sustancias químicas muy tóxicas en su composición. Y cuando uno enciende un cigarro y genera una combustión, todas estas sustancias se mezclan. Entonces, al generar esta combustión, vamos a generar una mezcla de sustancias químicas. Muchas de ellas son carcinógenos, es decir, que pueden iniciar el cáncer. ¿Ya? El cigarro propiamente tal está compuesto, pero tiene muchísimas sustancias y se ha visto que más o menos unas 70 son carcinógenos, como les digo. Es decir, que pueden producir cáncer. ¿Cómo lo son? Miren ahí en el dibujo. La nicotina, el benzopireno es un gran carcinógeno, el dimetilbenzentraceno, el arsénico, el metanol, etc. Entonces, ustedes encienden el cigarrillo, producen esta combustión y todas estas sustancias se mezclan y se mezclan. ¿Y hacia dónde se van? Hacia la cavidad oral. Entonces, al fumar un cigarrillo, uno genera un humo. Y este humo del cigarro es el que lleva todas estas sustancias tóxicas. ¿Y hacia dónde se van? Hacia el recubrimiento de la cavidad oral que yo les hablaba, que es el epitelio. Y el humo del cigarro tiene esta capacidad de atravesar este epitelio, es decir, todo lo que cubre la boca. Cuando uno fuma, todo lo que tuvo contacto con el cigarro tiene la misma probabilidad de mutar y de producir cáncer.
todo, no solamente obviamente la boca, los pulmones, el esófago, etcétera. Todo donde llega este humo, porque es el humo el que lleva el carcinógeno, esta sustancia tóxica que puede producir el cáncer. ¿Y por qué, como les muestro aquí en la foto? Pero el humo, ya ustedes están fumando un cigarro, generado la combustión, y el humo ingresó a la cavidad oral. Y el humo tiene la capacidad de atravesar este epitelio, esta muralla, la atraviesa. Y si la persona además toma alcohol, eso le facilita aún más la penetración del humo, porque el alcohol lo que hace es como suavizar el epitelio, lo permeabiliza, como que le abre la puerta, le dice entre. El alcohol, eso es lo que hace, le permite el paso al humo del cigarro. Y el cigarro entonces, él, muy ahí campante, entra al epitelio y se dirige a las células. ¿Y qué es lo que hace? Se va al núcleo de cada célula, como les presento en esta otra imagen. Entonces, el cigarro, el humo del cigarro y los componentes del humo del cigarro, bueno, hay otros mecanismos que son un poquito más complejos, pero lo que hace es entrar al núcleo de cada una de las células que nos está protegiendo y que, ¿no es cierto?, nos recubre toda la cavidad oral. Como les decía, tanto la nicotina, el benzopireno, el dimetilbenzentraceno, todo eso están en el humo del cigarro. Y ese humo del cigarro atraviesa estas paredes del epitelio y llega a las células y se mete al núcleo de las células. ¿Y qué es lo que hace en el núcleo de las células? Se pega al ADN, se pega así, forma lo que ustedes pueden leer un aducto con el DNA, que es un enlace. Imagínense como que todas estas sustancias químicas se pegaran en el DNA, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Provoca una mutación en el DNA. Eso es lo que hace fumar. Miren. Entonces, pero el cigarro, obviamente, que es pillo, el humo del cigarro, muta a dos grandes genes. Y estos genes controlan toda la proliferación de la célula. Cuando una célula, como yo les contaba al principio, se tiene que dividir porque una que está arriba murió, entonces ella constantemente se va multiplicando y se va dividiendo. Cuando ocurre este proceso, este ciclo de la célula, hay varios genes que comandan esto y dicen, ya, tú sí puedes multiplicarte y tú no. En esto, el primero que tenemos es el proto-oncogen. Este es un gen que le gusta el crecimiento y le gusta la división celular. Y le dice a la célula, vamos, multiplícate, crece. Le da el pase a la célula para que ella crezca. Pero hay otro gen, que es el gen supresor del tumor, que le dice, no, tú estás proliferando mucho, así que no, para. Entonces, estos genes inhiben el crecimiento y la división de la célula. Pero la célula, obviamente, en una condición normal, tiene que proliferar, ¿no es cierto?, como les contaba. Pero hay un equilibrio. La célula crece, para, vuelve a dividirse, etc. Y así hay un equilibrio entre el crecimiento, entre la división y la muerte celular. Entonces tenemos estos dos genes, uno que favorece que prolifere y uno que frene que prolifere. Entonces, ¿qué hacen los carcinógenos del humo del tabaco? Mutan a estos, al principio, después mutan a muchos otros más genes, pero al principio se van derechito a estos dos genes y los mutan. Entonces, tenemos el DNA y el benzopireno, el dimetilbenzentraceno, etcétera, ingresa al núcleo y se le pega el DNA de estos genes. ¿Y qué es lo que hacen? Los mutan. ¿Y para qué los van a mutar? Para que cambien, ¿no es cierto? Para que cambien sus características. ¿Y qué hace con el proto-oncogen? Acuérdense, el proto-oncogen al que le gustaba que la célula prolifere. Lo muta, se transforma en un oncogen y por lo tanto gana función. Y al mutarlo, lo que pasa es que la célula sigue proliferando. Prolifera, 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 porque no hay ninguna señal de que diga detente. Porque está mutado, entonces este gen se sobreexpresa, sus proteínas se sobreexpresan y la célula prolifera, prolifera, prolifera constantemente, siempre está proliferando. Pero ustedes me podrían decir, pero tenemos estos genes que también dicen paremos la proliferación. Pero el carcinógeno del cigarro, por supuesto que es astuto, también muta a estos genes supresores de tumores.
¿Y qué es lo que hace? Lo silencia. Le dice, usted cállese y ya no tengo quien me frene la proliferación celular. Entonces, por una parte, al que le gustaba que creciera la célula, lo mutó para que la célula siguiera proliferando, y al que lo silenciaba, lo mutó, al que frenaba esta proliferación, lo mutó ¿para qué? Para que se silenciara. Le dice, tú cállate, pierde tu función y por lo tanto no hay nada que detenga al otro gen para que la célula prolifere, prolifere continuamente. Y eso es el cáncer. Es una proliferación, ¿no es cierto? Descontrolada de las células. ¿Por qué? Porque se mutaron genes tan importantes que controlan la proliferación celular. ¿Y cómo? Porque esos carcinógenos están presentes en el humo del cigarro cuando uno genera esta combustión. Por lo tanto, entre más cigarros yo me fume, ¿qué va a pasar? Más mutaciones voy a generar. Y voy a ir perdiendo cada vez más genes y más genes. Ahora, el cáncer es una acumulación de muchos genes, de muchas mutaciones, no porque yo me fumo un cigarro voy a producir cáncer, ¿no es cierto? Son años y años y años de consumo de cigarro, y también tiene que ver, por supuesto, con la predisposición genética de cada individuo. Y también, obviamente, a su comportamiento, su consumo de frutas, de verduras, de ejercicio, la calidad de vida que tiene, etc. Siempre, y yo creo que la gran mayoría ha escuchado, que el cáncer proviene de una célula que se mutó. Una célula le pasó esto que yo les conté, que se mutaron estos genes y empezó a proliferar y todo se descontroló. Y es cierto, proviene de una célula, pero sin embargo el cáncer es muy heterogéneo. ¿Y qué quiero decir con esto? Miren aquí el dibujo que está acá. Acá tenemos una célula normal, ¿no es cierto? Y esta célula recibió una mutación. Imagínense una persona que fumó mucho tiempo y recibe una mutación. Pero esta célula se dividió y tuvo dos hijos. Como ustedes pueden ver ahí, el mismo amarillo es una célula, uno de los hijos no recibió la mutación y el otro hijo heredó la mutación. Después estos dos hijos tuvieron a su vez sus hijos, como pueden ver acá. El hijo que nunca recibió mutaciones tuvo hijos sin mutaciones. Pero en cambio, el segundo hijo que recibió la mutación, esta segunda célula, también tuvo dos hijos. Uno de sus hijos recibió la mutación del padre, pero el otro se volvió a mutar. Recibió una segunda mutación. Siguió la persona fumando, siguió tomando, no dejó los hábitos, etc. Segunda mutación. Y después esa célula tuvo dos hijos más. Uno que recibió la misma mutación y el otro hijo que recibió otra tercera mutación. Y así sucesivamente. Es decir, vienen de un padre en común, pero sin embargo hay muchas mutaciones distintas en el mismo cáncer. Derivan de una célula en común, pero son muy heterogéneos, porque cada célula en particular, después de que se fue dividiendo, fue recibiendo distintas y distintas mutaciones. ¿Producto de qué? Del humo del cigarro. A través de los años se provocan, ¿no es cierto?, muchísimas, muchísimas mutaciones. Por eso les pongo ahí que el cáncer es el resultado, por supuesto, de la acumulación de muchísimas mutaciones en la célula. Por lo tanto, el cáncer no es más que la división y el crecimiento descontrolado debido a las alteraciones de los genes que regulan el ciclo celular. Que es lo que yo les decía, estos genes que les gusta que la célula, que controlan el crecimiento celular, y a los genes que inhiben el crecimiento celular. Estos dos genes se alteran, se mutan y ya no hay control celular y la célula prolifera, prolifera continuamente. Aquí en este dibujo ustedes pueden ver, por ejemplo, este epitelio que yo les mostraba de una persona sana, que está muy ordenadito con sus células, y a medida que el cáncer progresa, vean cómo van aumentando la cantidad de células. La célula va proliferando cada vez más y va acumulando a través de los años muchas más mutaciones, no solamente en genes que comandan la proliferación de la célula, sino que de la migración celular, la invasión celular, la formación de nuevos vasos sanguíneos, etc. Eso va a depender, obviamente, en qué grado estemos del cáncer. Y como está acá abajo, no solamente va a ser un gen, sino que van a ser muchos genes a lo largo del tiempo, los que se van a ir mutando.
y así se va a ir formando el cáncer. Entonces, eso es lo que yo les quería contar en esta primera parte, cómo los componentes, y para que supieran que es el cigarro en sí el que lleva estos componentes carcinógenos que tienen, pueden favorecer el inicio del cáncer. Ustedes prenden un cigarro, se genera la combustión, se genera esta mezcla de carcinógenos que penetran, ¿no es cierto?, en todo este epitelio de la mucosa oral, y ¿qué es lo que hacen? Ir directamente al núcleo de la célula, se pegan al ADN celular y mutan estos genes que controlan la proliferación celular, y así lamentablemente se inicia el cáncer. Por otra parte, otro gran factor de riesgo que se ha dado últimamente es la presencia del virus papiloma humano, ¿ya? ¿Qué lesiones nos puede producir el virus papiloma humano en la cavidad oral? Primero debo contarles que existen distintos tipos de virus papiloma humano. Existen los virus papiloma humano de bajo riesgo y los de alto riesgo, y se dividieron así nada más por la potencialidad que tienen de producir cáncer cervicuterino. Tenemos los virus papilomas de bajo riesgo, que son principalmente, y los más comunes son del tipo 6 y 11, que no producen cáncer. Y tenemos el virus papiloma de alto riesgo, los principales son el 16 y el 18, pero también tienen el 31, el 35, etc., que pueden producir cáncer. Pero ¿cómo uno se contagia de virus papiloma? El virus papiloma se contagia a uno por contacto directo, y principalmente a través de las relaciones sexuales, ya sea una relación vía vaginal, vía anal o sexo oral. Esas son las formas más comunes de contagio de virus papiloma. Y también, en menor grado, se puede traspasar durante el parto, de la madre al hijo durante el parto también, pero es el menor de los casos. Principalmente es un contacto directo vía relación sexual. Y no tiene que generar, no necesariamente tiene que haber, se tiene que producir el coito, sino que solamente con el roce de ambos aparatos, ¿no es cierto?, masculino y femenino, solamente con ese roce se puede llegar a producir una infección por virus papiloma. ¿Ya? Ahora, el virus papiloma no solamente produce cáncer cervicuterino, también puede producir cáncer oral. Sin embargo, los virus papilomas de bajo riesgo, como son el 6 y el 11, yo les contaba que no producen cáncer y producen estas lesiones que se denominan papilomas orales. El papiloma oral principalmente se da por contagio a través de sexo oral, pero también podría haber otro tipo de vías de contagio, como yo se las nombraba. Pero su principal forma de contagio es a través del sexo oral. Y vean ustedes estas lesiones que son unas verdaderas verrugas, ¿ya?, que se producen en la cavidad oral. Ya puede ser en la lengua, en el paladar, en cualquier sitio. Estas lesiones, ustedes van a ver el patólogo oral y se sacan mediante cirugía y se van controlando durante el tiempo, pero no tienen riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, tenemos, ¿no es cierto?, los otros tipos de virus papiloma, como el 16 y el 18, y ellos sí pueden producir cáncer. Ahora, ¿qué se sabe? A diferencia del cigarro, las personas que desarrollan cáncer por virus papiloma humano raramente presentan verrugas, ¿ya? No presentan generalmente estas lesiones, sino que presentan el cáncer. Se da en personas jóvenes, más o menos de 30 años, y singularmente se dan personas que quizás no fumen ni tomen alcohol. Entonces, de repente llega un paciente que es joven, relativamente joven, 30 o 40 años, que nunca ha fumado y que nunca ha bebido alcohol. Uno sospecha, ¿no es cierto?, que puede ser por infección de virus papiloma humano. Uno después ve la histología. De repente, no siempre pueden aparecer células en la histología que se llaman coilocitos, ya que son células típicas de la infección por virus papiloma humano. Y uno le puede recomendar, ¿no es cierto?, al paciente que se haga un examen de PCR para tipificar el virus. Y eso también es importante porque obviamente así la persona no se lo va a transmitir a su pareja. Ahora, ¿cómo el virus papiloma humano produce cáncer? Eso les voy a contar. Antes de ir en derecho a esto, lo que sí les quiero dejar en claro que todas las personas una vez que inician su vida sexual, en algún momento de su vida contrajeron virus papiloma humano. Ahora,
El cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo muy rápidamente. Y sobre todo si uno tiene un sistema inmune reforzado, el cuerpo fácilmente lo elimina. Siempre digo que lamentablemente es como cuestión de suerte, ¿ya? No eliminarlo. Y algunas personas obviamente lo integran y producen estas lesiones, ya sean de bajo riesgo o, alto riesgo. La mejor forma siempre de reforzar el sistema inmune, ¿no es cierto? Es, bueno, con vitamina, la vitamina C. Una vitamina C diaria de 1000 mg siempre es buena para reforzar el sistema inmune y una vez que tengamos contacto con el virus, el sistema inmune sea capaz de eliminarlo. Pero siempre, siempre a la gente como que le da vergüenza cuando se contagia por virus papiloma, sin embargo es una enfermedad muy común, muy prevalente y como les digo, todas las personas que iniciaron su vida sexual en algún momento de su vida se contagiaron con virus papiloma. Solo va en el cuerpo, ¿no es cierto?, de poder eliminarlo. Entonces, el virus papiloma, muy parecido a como lo hacen los componentes del humo del cigarro, se va derechito al epitelio, porque el virus papiloma solamente infecta los epitelios de las mucosas y de la piel, nada más, ¿ya? Solamente a la mucosa me refiero a todo, ¿no es cierto?, la cavidad oral, genital, esofágica, etcétera, y la piel, porque en la piel también aparecen verrugas. Entonces, el virus papiloma principalmente infecta estas zonas, las mucosas y el epitelio. ¿Y qué es lo que hace el virus papiloma? Lo mismo como les digo que hacía el cigarro. De preferencia se va a las últimas células del epitelio, estas células que les gusta proliferar, porque el virus también quiere hacerlo. Entonces va, atraviesa el epitelio, atraviesa esta muralla, ¿no es cierto?, de células que yo les mostraba, que recubre toda la cavidad oral, la atraviesa y se va hacia la última célula, la que está abajo, la que ahí dice células basales, que son las células que mayor potencialidad tienen para proliferar. ¿Y qué hace? Muy parecido a lo que hace el cigarro. Pero el virus papiloma, en su estructura, tiene dos proteínas que denominamos proteínas oncogénicas, que son E6 y E7, y que producen esta carcinogénesis. ¿Y qué es lo que hacen de una forma muy sencilla? Degradan a grandes genes supresores de tumores. Van y los silencian, los degradan. Y esa es la forma, en una forma muy fácil y en una forma muy resumida, en verdad, de cómo el virus papiloma puede llegar a producir el cáncer. Muta a grandes genes supresores de tumores porque se va a estas últimas células, puede infectarlas a todas, pero principalmente a estas últimas células basales, y muta, silencia, degrada a dos grandes genes supresores de tumores como son P53 y PRB, que son los que controlan, ¿no es cierto?, y detienen el ciclo celular y para que la célula prolifere. Entonces, como los degrada, ya no hay quien detenga el ciclo celular. Y la célula prolifera y prolifera continuamente. Es un poco más complejo, pero en resumen, eso es lo que pasa. Y como estos genes ya no pueden controlar el ciclo celular, la célula sigue proliferando continuamente. Continuamente prolifera, 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 y en el futuro desarrolla un cáncer. Ahora, el cáncer oral, ¿lo podemos detectar a tiempo o uno ya cuando se da cuenta ya tiene el cáncer? ¿Saben? Sí, lo podemos detener a tiempo. Y el cáncer oral en comparación a los otros tipos de cáncer es súper visible y solamente depende de uno de poder detectarlo. No es lo mismo, ustedes tienen, ¿no es cierto?, la gran facilidad de verse la boca. No, muy al contrario, el colon, el estómago y todos los órganos internos. En cambio, la boca uno se la puede revisar, ¿ya? Entonces uno puede detectarlo a tiempo. Siempre cuando ustedes observen lesiones que no las tenían antes, lesiones que ustedes encuentran raras, dicen, esto no estaba antes, siempre consulten, siempre. Y hay unas lesiones que se denominan lesiones potencialmente malignas, o antes también se les decía precáncer, para esta charla le voy a decir precáncer, para que ustedes lo entiendan mejor. Estas lesiones anteceden el cáncer, no son lesiones malignas, lo anteceden. Y tienen la característica que uno las puede ver. Vean acá ustedes una lengua, la lengua, la encía. Estas lesiones tienen características bien específicas, que por ejemplo es una mancha blanca. Ustedes van a ver una mancha blanca que no se desprende nunca al raspado, que se denomina leucoplasia. O una mancha rojita, que no se puede definir como ninguna otra cosa, como acá abajo en la última lengua que les muestro acá. Esa se llama eritroplasia.
Estas lesiones tienen la potencialidad de algún día llegar a ser malignas, pero si las frenamos a tiempo y ustedes las detienen a tiempo y van al patólogo a tiempo, no deberían por qué progresar. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, hay una cirugía en donde se extirpa la lesión y el paciente tiene que dejar el hábito tabáquico, ¿ya? O el alcohol en este caso. Entonces, si el paciente está bien, deja, y un control, ¿no es cierto?, cada 3, 6 meses, etcétera, sí se puede detener a tiempo estas lesiones. Aquí les tengo un dibujo en donde, para que podamos ver. Cuando una persona presenta este precáncer, estas lesiones, uno también le hace una biopsia, exactamente igual que el cáncer. Y en esta biopsia, el patólogo oral les va a sacar un pedacito de la muestra que sea más representativa y las va a mirar al microscopio. Y muchas veces, no siempre, estas lesiones tienen algo que se denomina una displasia oral. Es decir, que son las primeras manifestaciones del cáncer, pero las primeras, son las primeras células que se mutaron. Y están más feitas, los núcleos empiezan a cambiar, ya la cosa no va muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el patólogo? La va a extraer, ¿ya? Y controlando con el tiempo, por supuesto, el paciente ya no deja de fumar. Ahora, hay pacientes que lamentablemente tienen mayor predisposición y siguen, le siguen obviamente saliendo estas lesiones y le siguen saliendo estas lesiones, pero siempre hay tratamiento. Por eso, estas lesiones siempre son el primer diagnóstico, siempre, ya es como un marcador de que la célula va a transformarse malignamente. Entonces sí las podemos detener a tiempo. Apenas ustedes vean que las lesiones, vean que tienen estas lesiones, ¿no es cierto? Espérenme que se me va acá a desconectar. No, ahí estoy bien. Ya. Cuando vean que tienen algo extraño en la boca, que tienen estas lesiones, sí las podemos detener a tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Ya? Para ayudar un poco y para detener. A mí me gusta mucho el precáncer, me gusta mucho la displasia propiamente tal, y lo que nosotros estamos haciendo, estamos tratando, ¿no es cierto?, de generar algunos inhibidores. Nosotros nos dimos cuenta que muchos pacientes que tenían este precáncer tenían una característica en común, que tenían sobreexpresada una proteína en particular. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es inhibir esa proteína particular de una forma muy sencilla, se los estoy relatando, para que el cáncer, del precáncer al cáncer, no avance. Es decir, que estas lesiones no progresen en el tiempo y sea un método efectivo para estos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen continuamente este precáncer. Eso nosotros estamos trabajando, pudiendo detener tempranamente el cáncer para que no avance y obviamente no llegue a grados mayores. El cáncer oral, no se los había comentado, pero es bastante letal. El 50% no sobrevive a los 5 años, ¿ya? Entonces, la prevención, la detección temprana es la única forma, ¿no es cierto?, de prevenir cáncer, no solamente el cáncer oral, sino que todos los cánceres. Y con lo que les estaba diciendo, ¿cómo la mejor forma de diagnosticar temprano el cáncer, ¿ya? Y el diagnóstico precoz del cáncer es que ustedes mismos, que la gente aprenda a autoexaminarse la boca. Miren aquí en la fotografía que les muestro. Levántense los labios, véanse la encía, revísense el paladar, la lengua, los bordes de la lengua. Levanten la lengua, vean. Siempre uno conoce su boca. Uno sabe si es que hay algo que no estaba antes. Y uno dice, esto está sospechoso, yo esto no lo tenía, algo que molesta, o algo, una manchita blanca, roja, que no estaba antes. Siempre estén atentos, siempre revísense la boca, porque ustedes son los primeros que van a detectar, antes que cualquier otra persona. A veces, obviamente, por un examen de rutina, el dentista o el patólogo obviamente se los va a ver, pero ustedes son los primeros. Ustedes, las personas, son las primeras que pueden detectar antes que cualquier persona un precáncer o incluso un cáncer. Entonces, revísense siempre, siempre, todos los espacios de la boca y cualquier cosa extraña que ustedes puedan ver, vayan, consulten. Porque siempre he dicho que la prevención es mucho más fácil que el tratamiento. Existen muchísimas campañas. Ya ahora ustedes pueden ver las cajetillas de los cigarros, que hay campañas, ¿no es cierto?, no solamente el cáncer oral, el cáncer orofaringio, etcétera, para que la gente deje de fumar, pero se ha visto que quizás no es tan efectiva.
siento que falta. Siento que falta más campañas de prevención del cáncer oral. Ojalá se pueda llegar a la televisión, que la gente ve, que la gente son segundos solamente donde mostrar a la gente cómo examinarse la boca. Yo creo que eso le falta, es un hábito que a la población le falta, ¿ya? Y los aliento a hacer eso, a revisarse la boca. Ya faltan más políticas públicas para poder hacer campañas de detección precoz del cáncer oral. Pero siempre, como digo, la prevención es mucho más económica que el tratamiento. Entonces, invertir en la prevención para mí es la cura de todo, así que como les digo, los aliento para que se revisen la boca y cualquier cosa que sientan, cualquier cosa que antes no estaba en su boca, vayan a un patólogo oral. En la Universidad de Chile tenemos excelentes patólogos orales, vayan, consulten, que siempre vamos a estar a la disposición de todos para saber qué tienen. Eso les quería contar hoy día, ojalá les haya gustado, ojalá hayan aprendido un poco más, y eso. Cualquier consulta que quieran hacerme, yo feliz de poder contestárselas. Muchas gracias, Montserrat. Muy interesante tu charla. Yo creo que efectivamente nuestros auditores estuvieron muy interesados. De hecho, teníamos muchos visitantes en nuestra página web. Han empezado a llegar varias felicitaciones a tu participación, pero también empezaron a llegar también varias preguntas. Acá, por ejemplo, Alejandra Rivero nos pregunta si se puede dar cáncer al morderse frecuentemente la mucosa, los labios, las mejillas. A ver, siempre, no sé si no el cáncer propiamente tal, ¿ya? Siempre los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer va a ser el hábito tabáquico, también el humo, el cigarro. Pero obviamente la persona que se muerde constantemente la boca va a tener otro tipo de lesiones, ¿ya? Que son fibromas. Por el solo hecho de estar así, constantemente mordiéndose la mucosa, lo que podemos dañar son las glándulas salivales, ¿ya? Y podemos tener unas lesiones que se denominan mucoceles. O también hacer que este epitelio prolifere, pero de forma benigna, y se va a formar como un bultito en la zona donde yo estoy constantemente mordiéndome, y voy a formar como un crecimiento del epitelio, y por lo tanto se va a formar un bulto, ¿ya? Solamente por el hecho de estar mordiéndome constantemente, sí, obviamente mi epitelio, lo que recubre la boca, va a sufrir un daño. Ahora, si además fumo, obviamente que eso puede, una herida y todo eso puede favorecer con los años al cáncer oral, pero solamente por morderme, no, es muy poco probable. Pero sí, obviamente recomiendo no morderse, va a tener otro tipo de lesiones como las que les comentaba. Acá nos llega otra pregunta y nos preguntan si este tipo de cigarrillos electrónicos o tabaco sin humo producen cáncer oral o no. Ya. Yo les contaba de un tipo, obviamente, que es el cigarrillo. Generalmente se dividen en dos. En los cigarros, los cigarrillos, los puros que generan una combustión y por lo tanto generan un humo. Y el tabaco que no genera humo. Yo les contaba sobre el cigarrillo. Los otros cigarros, que también son muy comunes, son los puros. Y los puros generan combustión muy parecido al cigarrillo. Y el puro tiene una particularidad, que está compuesto por unas sustancias químicas que se denominan nitrosaminas. Y las nitrosaminas son carcinógenos muy, muy potentes. De hecho, el hecho de fumar puro se ha relacionado a cánceres muy, muy agresivos. Y además la hoja del puro tiene menos poros. Por lo tanto, la combustión al encenderlo se demora mucho más el puro en la hoja del puro en quemarse, y por lo tanto libera monóxidos de carbono, alquitrán, etc. Ahora, el tabaco sin humo, como lo que ustedes me preguntaban, que es básicamente mascar el tabaco. Mascar el tabaco, la gente puede pensar que no produce daño, sin embargo, mascar el tabaco se da mucho en Asia, en la India, etc. Mascar tabaco está muy relacionado con el cáncer oral. La gente que masca tabaco se lo coloca entre la encía y la mejilla y lo mastica, y lo que se ha visto en las investigaciones es que eso provoca mucho cáncer de encía y de mejilla, porque las hojas del tabaco tienen exactamente los mismos carcinógenos que el cigarrillo. Tienen nicotina, tienen benzopireno, etc. Y por otro lado, los cigarrillos electrónicos, es como bien controversial eso, porque obviamente que todos los vendedores de cigarrillos electrónicos les van a decir que no produce cáncer, ¿ya? Pero se ha visto que el aerosol,
¿no es cierto?, que sale del cigarrillo electrónico, tiene altos niveles de nicotina también, y también puede tener otros carcinógenos. Obviamente que a niveles muchísimo más bajos que un cigarrillo o que un puro, sin embargo, contienen nicotina y contienen otras sustancias químicas y a lo largo de los años también podría llegar a producir cáncer. Se dice que es bueno para algunas personas para la transición, para poder dejar el cigarro definitivamente. Para eso sí quizás es recomendable, pero en el fondo también tienen carcinógenos y por lo tanto también van a producir cáncer. Acá nos llega otra pregunta, si es que los odontólogos son los que pueden detectar estos precánceres también. Son, de hecho, los que detectan el precáncer. Son los odontólogos y mejor los patólogos orales, porque obviamente están formados para diagnosticar cualquier patología de la mucosa oral. Pero son los dentistas los principales profesionales que van a ayudar al diagnóstico precoz del cáncer. De repente, cuando uno va a un otorrino, el otorrino también a uno le examina la mucosa. Sin embargo, siempre el primer profesional que va a detectar el cáncer es el cirujano dentista. Y la propia Acá persona, por supuesto, la primera. nos han llegado más felicitaciones. Patricia Muchas Montt te manda felicitaciones. Fátima también te dice que muchas felicitaciones. Juan Carlos dice que tuvo un cáncer de próstata hace 2 años de edad. Y también yo te voy a preguntar si aquellas mujeres que han tenido cáncer cervicouterino debido a papiloma realmente tienen mayor riesgo, igual que Juan Carlos que ha tenido ya cáncer de próstata, de tener cáncer en la boca, aunque no fumen. Depende, porque el cáncer de boca por producto del virus papiloma se da obviamente por el sexo oral, ¿ya? No por el sexo vaginal como el cáncer cervicuterino. Ahora, obviamente, si esa persona tuvo las mismas prácticas con la pareja, por supuesto que podría llegar a tener, porque es el mismo virus papiloma el que produjo el cáncer cervicuterino, el que produce cáncer oral, pero no es que el virus vaya a viajar desde el cérvix hacia la boca. No, es por el contacto directo vía sexo oral. Solamente por eso. No es que el virus esté en el cuerpo viajando y se vaya a trasladar de un lado a otro. No, si la persona tiene cáncer de cuello uterino, ese cáncer es el virus solamente produjo ese cáncer de cuello uterino. Si la persona no se cuidó y tuvo sexo oral, etcétera, teniendo el cáncer, es obviamente más propensa de desarrollar por contagio un cáncer oral, pero obviamente bajo también su predisposición genética y todos los otros factores. Entonces, Acá, muy relacionado con eso, nos preguntan si vacunarse contra el virus papiloma humano protege contra el cáncer oral. ay, sí, no hablé de la vacuna porque no me dio el tiempo, pero sí, existen dos grandes vacunas contra el virus papiloma. Ambas protegen no solamente de virus de bajo riesgo, que son los que forman estos papilomas orales que yo les mostraba en la foto, sino que protegen contra los virus de alto riesgo, que son los que producen cáncer. Ahora, vacunarse siempre obviamente se dice que es mucho mejor cuando las personas, tanto hombres como mujeres, porque la vacuna no es solamente para la mujer, aún no han iniciado las relaciones sexuales. La vacuna es mucho más efectiva, por supuesto. Ahora, si la persona ya inició las relaciones sexuales, por supuesto que también se puede vacunar. Aunque la vacuna lo va a proteger, si es que ya tuvo virus papiloma, la va a proteger menos contra el virus papiloma que ya tuvo, pero sí la va a proteger contra todos los otros tipos de virus papiloma que tenga la vacuna. Así que sí. Ahora, lo que se dice por los estudios que han habido, que la vacuna es efectiva como para colocarse la vacuna entre los 9 y los 26 años en la mujer y hasta los 21 años en el hombre. Ya después de eso, ponerse la vacuna se ha visto las investigaciones que ya no están tan efectivas por exposición, obviamente, que ya uno tiene a esa edad del virus papiloma humano. Aquí nos pregunta Irene que su hija pasa con aftas en la lengua que demoran en cicatrizar y son muy dolorosas. Y la pregunta es si eso es, si es tan recurrente, ¿puede provocar algún riesgo de cáncer oral? No, siempre es mejor. Las aftas tienen hartas causas por las cuales salen. Un patólogo oral, un dentista se lo va a responder mucho mejor que yo. Tienen un componente nervioso muy importante las aftas. Ya siempre es bueno cuidarse, hacerse enjuagues orales, una buena higiene bucal siempre, que coma hartas frutas, hartas verduras,
Pero en el fondo no se ha visto que esto sea como un factor de riesgo para desarrollar cáncer en el futuro. Perfecto. Acá Lilian Donoso pregunta si hay alguna relación entre las caries y el cáncer. Directamente no. Lo que hay más relación, pero se está estudiando, es contra la infección con, por ejemplo, la periodontitis con el cáncer. ¿Ya? Una inflamación muy grave de las encías. Siempre las inflamaciones, este ambiente le puede propiciar como un ambiente más tumoral. Sin embargo, faltan todavía investigaciones como para que los relacionen mucho más estrechamente el desarrollo de infecciones con el cáncer, pero sí podría llegar a darse. Pero no las caries solamente por tener caries, no. Acá nos llegó una nueva pregunta de la vacuna. Le preguntan ¿Ya? si ya ha tenido ya el virus papiloma y se vacuna. ¿Va a eliminar el virus la vacuna o no? No, no lo va a eliminar. Por ejemplo, si yo tengo papilomas y me vacuno, la vacuna no es un tratamiento. La vacuna me va a proteger contra las posibles infecciones que yo voy a tener, me voy a exponer a otros tipos de virus papiloma, pero no me va a quitar el virus que tengo. No es un tratamiento en el fondo de lesiones clínicas que ya están presentes, pero sí me va a proteger contra otros tipos de virus papiloma que yo durante la vida me podría llegar a contagiar. Y me nos pregunta si podrías repetir hasta qué edad uno debería vacunarse contra el virus Se dice porque no lo digo yo, pero se dice que hasta los 26 años hay una protección fuerte de la vacuna frente al virus. En mujeres y en hombres hasta los 21, pero eso es lo que dicen las investigaciones. Acá Cristina nos pregunta, primero te felicita por una Muchas excelente gracias. presentación y pregunta si hay alguna relación entre bulimia y cáncer oral, especialmente en adolescentes. Entre bulimia y cáncer oral, yo me imagino que se referirá más que nada por el acto del vómito y de las lesiones, de las erosiones que provoca. Siempre una erosión, siempre una herida, obviamente va a ayudar a que el carcinógeno penetre mejor el epitelio, etc. Pero por sí sola, no. Siempre tiene que haber otros factores de riesgo que también contribuyan, obviamente, a que esa lesión se cancerice en el tiempo, pero obviamente que una llaga constante y todo no es que vaya a provocar cáncer oral, pero va a provocar también millones de otros problemas en la persona. Ojalá obviamente no ocurriera. Aquí nos preguntan de nuevo tu comentario este que la efectividad de la vacuna va disminuyendo con la edad. Preguntan si eso se debe a que las personas de mayor edad tienen mayor actividad sexual o una persona que haya tenido una baja vida o actividad sexual, incluso teniendo mayor de 21 años, podría tener alguna efectividad a la vacuna. La verdad que, claro, puede ser que uno tenga un compañero en la vida y lamentablemente ese compañero a uno lo infecte con virus papiloma, o puede tener uno muchas relaciones sexuales con muchos compañeros. Obviamente que entre más compañeros sexuales uno tenga, mayor es la probabilidad de contagiarse con diferentes tipos de virus papiloma. Ahora, si uno llegó a los 21, 26 años solamente con una persona, como les digo, puede que se haya contagiado con varios o con menos. No, no, no. Obviamente que entre más compañeros, obviamente va a haber mayor exposición al virus. Pero tiene que ver, obviamente, claro, que uno también entre mayor edad está expuesto a mayor cantidad de virus y por lo tanto la vacuna ya no es tan efectiva si es que ya mi cuerpo se expuso a ese virus. Yo Pero aquí creo que esa. nos Dígame. preguntan, ¿por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿Es por la ¿El cáncer actividad, oral? sí? ¿Es Ah, ya. por el hábito de fumar que es Sí. más frecuente? ¿O es porque hay mayor virus papiloma en humanos, en hombres? No, más que nada porque antes se relacionaba mucho más el hábito tabaquero con los hombres, pero se ha visto que las mujeres hoy en día fuman exactamente igual que los hombres, por eso yo les decía al principio de la charla que es algo que se está equiparando y ya las mujeres presentan casi la misma cantidad que los hombres, porque fuman tanto como los hombres, pero sí se da obviamente a lo largo de la vida y se presenta principalmente después de los 50 años. Y aquí una pregunta, si una persona deja de fumar, ¿sigue teniendo el mismo riesgo o baja?
Baja, pero con los años. Se ha visto que después de los 5 años de dejar de fumar, el riesgo como que pueda disminuir. Sin embargo, obviamente que si ya se establecieron ciertas mutaciones en ciertos genes, eso podría continuar a través del tiempo. Pero por supuesto que siempre es bueno dejar el hábito, pero se ha visto que a los 5 años ya como que el cuerpo se podría llegar a comportar como que si no hubiese fumado, por decirlo de alguna forma. Pero siempre el riesgo puede estar. Hay personas que dejaron de fumar muchísimos años y después presentan enfisemas, EPOC, etcétera, porque fumaron en su adolescencia. Por lo tanto, las consecuencias del hábito tabáquico se pueden dar, se pueden presentar después de los años, aunque la persona haya dejado de fumar. Ya, muchas gracias. Han habido muchos comentarios, pero todos ellos agradeciendo tu charla, pero ya estamos muy pasados en el tiempo, así que quisiera agradecerte Gracias a ya ustedes. mucho también por tu presentación y invitarte para que des en el futuro una nueva charla Yo al programa encantada. Explora. ¿Ya? Yo encantada. Cada vez que me inviten, yo feliz de participar. Muchas gracias a ustedes y gracias a Muchas todos gracias. los que presenciaron la charla. Listo. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, que Chao. estés muy bien. Gracias igualmente.